Decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer. Queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante, si no, también están en su derecho. Nos queremos abstener, presidente, de hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo. Y por eso también estamos convocando a un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas para el 5 de marzo, que usted dijo que Alejandro Encinas estaría presente. Muchas gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con lo que planteas, de que hay que manifestarse y nuestro respeto, y además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos, y lo vamos a seguir haciendo. Nada más, lo único que debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie. A nadie. O sea, ya no es el Estado, como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos. Si hay pruebas, se castiga, pero no hay ni la intención, pero ni siquiera está en nuestro pensamiento. Nosotros no somos represores, para que no nos confundan. Entonces, todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad, y vamos a seguir protegiendo